La UTC fue sede de la Brigada Anticorrupción a cargo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. Con esto, la comuna busca mejorar las acciones en materia de fiscalización y cumplimiento de sus obligaciones de transparencias, el cual tiene como objetivo difundir herramientas y buenas prácticas que coadyuven a la promoción de una cultura anticorrupción. No comprenden que todo el tema, primero de transparencia, luego de la rendición de cuentas ante la auditoría, y que eso al final, como funcionarios, se nos genera una problemática, porque precisamente al no saber cuál es el proceso y demás, la gente quiere que en una semana, por ejemplo, le pongamos su instalación de red eléctrica. El alcalde de Izamal, Warnel May Escobar, dijo que es importante que los funcionarios conozcan a fondo las disposiciones para la operación de programas, para responder a las necesidades del municipio. Porque eso va a ser parte fundamental para que todos podamos comprender cómo ayudarnos entre todos, que no nada más sea una tarea de los gobiernos, sin duda es una tarea de la rendición de cuentas, pero que al final si involucramos a la sociedad. A través de las brigadas, personal de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la Contraloría Estatal, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, ofrecen capacitación a los funcionarios municipales en materia fiscal para cumplir con sus funciones. Siempre informado.